Por el pecado. Entonces, por ello siempre la mujer ha estado para la literatura, para la poesía, como simplemente un objeto o de adoración o de odio, porque los poetas nos hablaban sobre el amor y sobre la mujer como si ésta estuviera allí simplemente para complacerlo. ¿Cierto? Entonces, tener estos espacios donde la mujer puede hablar más allá de sus sentimientos y de lo que siente, de lo que vive, más allá como siendo un objeto para el hombre, es algo sumamente importante, porque no solo está la mujer representada por su belleza o por lo